Bonjour, bonjour, ¿cómo se va? Bonjour, Saroni, bienvenue. Bonjour, Débora, bienvenue. Bonjour, Lenin. Bonjour, dime, Saroni. mister. Bonjour, Eduardo. Bonjour, Ángel. Bienvenue a la clase de francés. Que okay, je vais passer la liste d'assistance. Attendez. Ah, attendez, je vais admettre les autres personnes. OK. Voilà. OK. Bien, ¿cómo tal? ¿Qué tal han pasado esta mañana, chicos? Bien. ¿Y qué tienen preparado para el día de mañana, para el día del niño? ¿Le van a preparar algo? Ay, bonjour. Ça va bien, merci, Ronnie. Hay regalos que los esperan mañana. ¿Van a haber regalos, no? Ah. No sé. Yo creo que sí van a haber regalos. Hay un regalo sorpresa, tal vez. A mí que yo, me ¿verdad? Digo, qué suerte, suerte, ¿eh? Bueno, voy a pasar lista, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, estamos con quinto D. Aló, está Ron, aquí viene Abril, ¿de acuerdo? Voilà. Entonces, vamos a ver. Angeli, Nepalá, no está ahí. Abril, se acaba de conectar Abril. Bonjour, Dani, bonjour, bonjour, bonjour Abril, bienvenido. Ups, aquí viene Elías. Voilà, voy a dar a aceptar. Dania, ni se para conecté. Débora, Chuela. Emily, Chuela. Mariana, Chuela. bonjour. Saroni, Chuela, Seidi, Nepalá, no está Seidi. Okay. Y finalmente, Valerie, Solange, Aguirre, creo que sí, creo que se nos va a unir esta vez, no sé si hoy, tal vez, o tal vez otro día. ¿Ok? Bueno. A ver, Angeli, aquí viene Angeli, le voy a poner. Voilà, Angeli present. Okay. Y ahora los varones. Vamos a ver los varones. Está Anderson, Nepalá. Ángel. Bonjour, 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 Seidi. ¿Cómo se va? Ángel Chuela. Bonjour, bonjour, Ángel. Chuela, Eduardo. Ahí está Eduardo. Elías, Chuela Elías, bonjour, lo present. Fabián, Nepalá, Javier André, ouais. Javier André, Chuela, Jiaxian, no, Nepalá, Jimmy, no lo veo a Jimmy, d'accord. Okay. Juan Fernando. Creo que ahí está Juan. Bueno, presente, mister. Presón, de acuerdo. Lenín. Por ahí mira Lenín, pero no me acuerdo dónde está. Por ahí está, debe estar. Güey, ahí está. Lenín, Lenín. No, no está Lenín, pero sí estaba. Qué raro. No, mister, sí, es que Lenin sí estaba, pero se salió. Se Pero salió, creo a que lo tenía mejor se le. Güey. eco. Lo había visto. Ronnie. Okay, Ronnie Chuela. Ok. Y de la chica se conectó Sadie, ¿de acuerdo? Voilà. Vamos a ver, Sadie. Dania también, ahí está. Sadie, voilà. Solo me falta Zoe. No se ha conectado. Aquí viene Anderson. Listo, voilà. Y de los varones me falta Fabián. Gia, y pues no sé qué le pasó a Lenin. Bueno,
Chicos, bienvenido a la clase de francés. Oui. Fíjese que Lenín creo que ha tenido problemas. D'accord, sí, comprendo. Mister, Lenín en la anterior clase estaba mal. Exacto. Hay problemas como siempre, ¿ok? Bien, alors. Bueno, el día de hoy tenemos un trabajo en clase que presentar hoy, ¿d'accord? Les voy a mostrar la fotocopia que vamos a utilizar. ¿Dónde está? Este es el método. No. ¿Dónde está? Ups. Ah, correcto, Saroni. Es esa. ¿D'accord? Es esa que la que vamos a utilizar. Permíteme. No tengo la hoja. ¿No tienen la hoja? En el cuaderno. En el cuaderno lo voy a hacer yo. Porque bueno, entonces hay que... Sí, pueden hacerlo en el cuaderno y presentar y tomarle una foto a eso para subirlo a la plataforma, ¿de acuerdo? Bien. Yo voy a ver el video. Está bien. Sí, para saber cuáles son las respuestas, ¿de acuerdo? Acuérdense que para el video hay que colocar primero el nombre de la clase, que es francés, la sección y la fecha. Y así les va a aparecer. ¿Ok? Bien, les comparto. D'accord, les voy a compartir la pantalla para mostrarles, d'accord, para mostrarles el trabajo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Ups, aquí viene Gia. Vamos a ponerlo aquí en persona. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está, vista preliminar. Aquí viene Lenín otra vez, está, voilà. Entonces, compartir. Ok, este es el ejercicio número 1, d'accord? Este es el ejercicio número 1 de la página que vamos a hacer hoy, d'accord? Este ejercicio número 1 con... Oui. Ese es trabajo de clase. Trabajo de clase, oui. Trabajo de clase, lo vamos a presentar hoy. Si ustedes tienen la copia en físico, me la muestran y yo pongo la nota. Si no, entonces la suben después. Es que él estaba subiendo tareas y vi eso, casi lo hago, pero mejor. Como dije que era trabajo en clase. Es un trabajo en clase, ¿de acuerdo? Yo quisiera que este primer parcial sean todos trabajos en clase y no dejarles tareas para casa. ¿Ok? Bien, alors. Vamos a ver. Ah, aquí viene Fabián. Este ejercicio, vamos a practicar las instrucciones que nos dio Félix en la. Creo que era Chilú en la lección de gimnastique. Bonjour, monsieur. Bonjour, Fabián. Bienvenue. On va écouter. D'accord. On va écouter y on va numéroter. Vamos a escuchar y a enumerar las acciones. Que nos indica, las acciones que nos indican, de que, por ejemplo, si nos dicen claque le main en la número 1, vamos a escribir número 1 en la imagen que representa claque le doigt. ¿De acuerdo? Ok, vamos a escuchar esta pista. ¿Cómo copiamos en el cuaderno? Para los que no tienen la fotocopia que yo subí en Schoology, sí lo pueden copiar en el cuaderno, ¿de acuerdo? Pero solo subir. Como la respuesta, ¿verdad? Pero si quieren dibujar los niños, adelante también, ¿no? Ajá, esto hay que subirlo a Schoology. Esto hay que subirlo a Schoology, ¿de acuerdo? Ok, escuchen. Écoutez, 1, 2, 3. Unité 4, leçon 2, activité 1. 1. Elle tourne la tête. Elle tourne la tête. De todas estas imágenes, ¿cuál será la número 1? Elle tourne la tête. La toalla. Ajá, voilà. Entonces, esta chica que está así con la imagen, con la flecha que indica que está moviendo la cabeza. Entonces, esta es la número 1. Y escribamos entonces en esa casilla, número 1. ¿D'accord? Número 2. Écoutez la número 2. 2. Il lève les bras. Il lève les bras. El primer. Oui, la primera imagen de arriba, d'accord? La primera imagen de arriba, de la parte de arriba. Oui, il lève les bras significa
Levanta los brazos. Voilà. Ok. Número 2. Ok. Vamos a ver qué es la número 3. ¿Cuál será la número 3? 3. Elle tape des pieds. Elle tape des pieds. ¿Cuál será la número? Ajá. Oui. Cuatro. La tercera de la fila de abajo. Oui. Voilà. Entonces, esta es la número 4. ¿Y se puede poner cómo se escribe al lado, por favor? La instrucción. Bueno, está bien. Por ejemplo, la primera es tourne. Ups, perdón. Tourne la tête. La segunda es lève les bras. La tercera es tape les pieds. Voilà. Vamos a escuchar la cuarta. Écoutez. 4. Il baisse les bras. Il baisse les bras. ¿Cuál será? Oui, el segundo de la segunda línea. Oui, exactement. Entonces, este es el 4. Oui, entonces, este es baisse le bras. Bravo. Entonces, tengo una pregunta. Baisse le. Oui, dis-moi. Cuando hagamos ese ejercicio tenemos que poner la y eso. No, lo hice porque me lo pidió Angeli, ¿de acuerdo? No es necesario que lo... ¿De acuerdo? Mister. ¿Mister? ¿Oui? Yo después lo voy a hacer porque yo no la tengo. Ah, ok, de acuerdo. Okay. Manera. Pero no se les olvide de subirle la fotocopia, ¿de acuerdo? Yo no sé si la... Mister, okay. Yo acá lo puedo hacer, pero me tengo que parar la cama. Okay. ¿Sí? Okay, vamos a ver la número 5. Escuchemos la número 5, ¿ok? Número 5, 1, 2, 3. 5. Il plie les jambes. Il plie les jambes. ¿Quel será el número? Il plie les jambes. Oui, el primero de allá abajo, de la segunda, ¿de acuerdo? Oui, lo sé, Saroni. Il plie les jambes, flexiona las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la número 5. Voy a escribir la acción. Plie les jambes. Il plie les jambes. Y así ya tengo el ejercicio. Y por último, por eliminación, porque ya están casi todas, ¿de acuerdo? La número 6 va a ser claque le doigt. Voilà, écoutez. No es el 5. 6. 6. El claque des doigts. La 6 es claque le doigt, o sea, aquí arriba, la única libre que queda. Entonces esta va a ser 6 y le vamos a poner aquí claque. Mister, yo antes no sabía hacerle así. Le doigt. Clac, le doigt. Oui, yo solo puedo hacerlo con esta mano, con la otra no suena mucho. Yo hablo con la derecha. Sí suena. Ajá. Yo puedo con las dos, pero con la izquierda no suena mucho. Oui, yo igual a mí. Yo puedo con las dos, pero la izquierda. Yo puedo hacer eso, mister. Wait, bon, voilà. No pueden hacer eso. ¿Ya completaron el ejercicio número 1? Sí. Okay. Espera. Ah, okay, Jimmy. Okay. Voilà. Mister, puede ir a la siguiente, pero sin quitar los nombres de las acciones. Voy a intentarlo, pero es que en el siguiente ejercicio tengo que copiar también en la pantalla y me van a estorbar esas acciones que acabamos de copiar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer algo. Te voy a dar tiempo y vamos a volver a escuchar todas sin pausa. ¿Ok? Vamos a volver a escuchar para verificar.
Écoute encore. Écoute encore. 1. Elle tourne la tête. Elle tourne la tête. 2. Il lève les bras. Il lève les bras. 3. Elle tape des pieds. Tape des pieds. 4. Il baisse les bras. Il baisse le bras. 5. Il plie les jambes. Plie les jambes. Bueno, no lo puedo ver. 6. Elle claque des doigts. Elle claque les doigts. Voilà. Ok. Bien. Creo que deberíamos de cambiar aplausos por clac. ¿No? Cuando, ok, aplauso para alguien, vamos a decir, chasquido para alguien. Bravo, bravo. Voilà. Ok. Alors, ahora sí, vamos a pasar al ejercicio número 2. Lo voy a borrar, chicos. 1, 2, 3, borrado. Ok. Vamos a ver. El ejercicio número 2. Observez les deux enfants. Les deux enfants. Observen los dos niños. Vamos a tener que organizar. Oui. Pero eso hay que subir la Schoology. Sí, esto hay que subir la Schoology, ¿de acuerdo? Okay. Observen, aquí hay algunas, un vocabulario que vamos a tratar de organizar en los dibujos. Por ejemplo, ¿qué letra de las de aquí arriba, qué parte del cuerpo de las de aquí arriba puede caber en esta silueta? Miren lo que está señalando. La TED, muy bien, Ronnie. La TED. No se, vamos a escribir el artículo la y la palabra que queda en esta silueta, que es T, E, T, E. ¿Voilà? Porque T es una palabra. ¿Oui? Voilà, entonces ya tenemos ahí la TED. ¿D'accord? La TED. Vamos a ver la número, la siguiente, la de abajo. Es una palabra de 4 letras. La man. La man, oui. Miren lo que está señalando. La man. Es la parte del cuerpo, ¿de acuerdo? La man. Voilà. La. M. A. I. N. La man. Voilà. Ok, la siguiente, ¿qué puede caber aquí en esta silueta? Le pie, pie. Le pie, güey. Le pie, d'accord. Le pie. P. I. E. D. Voilà. D'accord. On passe al otro côté. Pasemos al otro lado, d'accord. Está señalando esto, ¿no? ¿Qué es que, qué es que, cómo se apela? Le doigt. No, le doigt. Le doigt. Se pronuncia doigt. Vamos a poner le. D. O. I. G. T. Le doigt. Ajá. Uy, la. La siguiente me confunde, no sé si es la axila, brazo, o el sobaco, brazo, o el brazo. ¿Cuál creen ustedes? ¿El sobaco? ¡Le das! ¡Ah, d'accord! Ok. ¡El brazo! ¡El codo! ¡El brazo! ¡Ups! B, R, A, S. ¡Voilà! ¡Le brazo! Pero qué raro, qué mal pusieron esa... Sí. Wey, qué mal pusieron esa flecha, ¿de acuerdo? Voilà. Y la otra es la jambe. La jambe, correcto. La. Terminé mi historia. Jambe, okay. G A M B E. Voilà. D'accord. Y ahí tenemos nuestro ejercicio, ¿ok? De la semana 3. ¿Ok? Estoy trabajando desde la escuela. Yo sí que se me está apagando la cámara. Ah, no te preocupes, Ronnie. Levante la mano quien tiene el archivo en físico. En físico, que lo llenó en físico.
Okay, Lenin, ¿quién más? A ver, muéstramelo, Eduardo, porque mire que te levantaste la mano. Ah, tú lo llenaste en el cuaderno, de acuerdo. Pero te falta el dibujito de del niño, ¿ah? Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a tomarme este tiempo para revisar ahí en la pantalla y así los que me muestran en el video en la pantalla no tengan que subirlo después a Schoology. Pero los que lo hicieron en PDF, lo editaron o lo van a hacer después por no tener la fotocopia, ellos sí lo van a llenar, ¿ok? Bien, permítanme que voy a poner... Ah, aquí está. Vamos a ver. Aquí hay un mensaje. Dice, Mister, mire que yo no pude hacer los dibujitos, pero sí le hice los nombres. Bueno. Yo tampoco le pude hacer los dibujitos. Ok, entonces vamos a hacer algo. Levanten la mano electrónica y esa manita que se pone como reacción a aquellos que me van a presentar en el video, en la pantalla, en la cámara, algo, ya sea la fotocopia real o lo que copiaron en el cuaderno, para tener una idea. Ok, repito, levanten la manito electrónica, ahí, los que me van a presentar algo, por la cámara, ya sea la fotocopia original o lo que copiaron en el cuaderno. Vamos a ver, Juan. Lo que le copié en el cuaderno. Ok, ahí está. Y Juan ya parece que lo subió al Schoology, correcto. Yo se lo acabo de subir. Correcto, entonces, correcto. Vamos a ver, ya, Juan ya lo puede bajar. Abril, a ver, Abril, muéstrame bien a la pantalla, acércalo más. Ok, perfecto, Abril. Deja poner la nota aquí, Abril. ¿Dónde estás, Abril? No te encuentro en mi lista, Abril. Creo que tienes que... Abril. Ah, aquí está. Sí, aquí está. Ok, voilà. Ahora sí, Abril, bájala. Angeli. A ver, acércate a la cámara, por favor. Correcto, Angeli. Ok, vamos a ver. Ajá, ya, le puedes bajarlo. A ver, Dania, muéstrame lo que has hecho. Acércalo a la cámara. Correcto, muy bien. A ver, Dania. Aquí estás. Ok, ya puedes bajarlo, Dania. Ya voy. Es que voy uno por uno. Ya puedes bajarlo, Dania. Saroni, muéstrame, Saroni. Perfecto. ¿El de abajo ahora, el ejercicio de abajo? Ok. Ok, Saroni, aquí está. Listo, aquí está, ya te encontré. Ya puedes bajarlo, Saroni. Ajá. A ver, Elías... Acércalo a la cámara. Ya voy, Ángel, ya voy. Mister, sabía que arranqué stickers de mi cuaderno. O sea, los arranqué con todo el papel. Ok, de acuerdo. Muy bien, Elías, ya los puede bajar. A ver, Emily, acércalo más. Muy bien, hiciste los dibujitos, Emily. Correcto. Ya lo puedes bajar, Emily. De acuerdo. Vamos a ver, Ángel. Muéstramelo, Ángel. Ah, très bien. Ok, Ángel, listo, creo que Ángel estabas por aquí. Sí, aquí está. Ok, vamos a ver, Jimmy. Perdón. Lenín. ¿Sube la plataforma? Sí, tómenle una foto y la suben, de acuerdo, solo los que estoy avanzando aquí. Muy bien, Lenín. Ok. A ver, Lenín, aquí estabas arriba. Ya le enseñamos eso. Sí, no lo los que... Es cierto, los que ya me lo mostraron no lo suban, pero muéstrenme bien. No lo suban, ¿okay? Entonces. No, Ángel, ya me lo mostraste, ya no es necesario. A ver, Jimmy. Ahí está. Ok, muy bien, Jimmy. Ya lo tengo. Aquí estás. Vamos a ver el que sigue. Zoe, ya pueden bajar, los que ya lo revisé ya lo pueden bajar. Zoe, muéstrame.
¿Dónde está Zoe? Quiero ver que soy, que soy hizo... estrella de cine. Ah, ahí está. Acércalo más, Zoe. Acércalo más. Peter, soy una estrella de cine. Zoe. Ajá. Bien. Aquí está Zoe. ¿Nadie más? ¿Ya todos los que lo presentaron ya lo quisieron? Ok. Bien, entonces, los que no lo han presentado hoy, lo van a hacer, lo van a subir a la plataforma, ¿ok? Ya van a subir a la sí, lo sé, Jimmy. Ok, repito, los que no me lo presentaron, no se preocupen, pueden subirlo a la plataforma después, ¿de acuerdo? ¿Ok? Una foto, o pueden editarlo. Ustedes ya saben cómo trabajábamos el año pasado, que podrían editar un PDF. ¿De acuerdo? Esta. Sí. Revisen mañana la plataforma porque va a haber un nuevo documento para la próxima semana. Solo vamos a hacer trabajos en clase, ¿ok? Así que necesito que en clase se lo hagan ahí y me lo muestren o lo suben ustedes después. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Mister, una pregunta. Okay. ¿Subir el trabajo a Psicology? Ok, no. Vamos a hacer algo. Les voy a dictar quiénes no me van a subir nada. ¿Ok? Les voy a dictar quiénes no me van a subir nada. Los que no me van a subir nada van a ser Elías, Lenín, Zoe, Avril, Emily, Juan, Saroni, Dania, Angeli. Creo que Eduardo ya subió algo aquí. Ya le voy a poner. Entonces, Eduardo, ya no tienes que subir nada. Y Jimmy. Ah, Jimmy y Ángel son los que no tienen que subir nada, porque ya le revisé aquí. Si no los mencioné, entonces sí van a tener que subir algo. Mister, desde aquí atrás levanto la mano, mister. Ok, voilà. Usted va a estar en la celebración de la hora 11. Así fíjense que me toca en quinto A y quinto B, creo yo. Pero van a conocer a la maestra de reforzamiento. O sea, hay algunos chicos aquí que yo voy a enviar a reforzamiento los viernes para clase de francés. Entonces, ella va a estar con ustedes, creo yo. ¿Okay? Va a estar con ustedes los que van a recibir reforzamiento. Yo creo que va a ser Elías, Débora y Abril los que van a conectarse unos 30 minutos con ella los viernes. Pero eso va a ser después. Pero es solo para reforzar lo que ya saben ustedes aquí. ¿Okay? Bien. Entonces, chicos, quedo pendiente con el trabajo de clase que hicimos hoy. Por los que no tenían la copia, la fotocopia, y no lo pudieron hacer en el cuaderno. ¿De acuerdo? Me gusta estar aquí de vuelta en las clases reales. Que Mariana, Mariana está atrás, pero sí, todos la vemos. Sí. Bueno, es que... No me miro muy bien, mister. Sí, lo que pasa es que ¿cómo se llama? Esta visión inmersiva, así se le dice a esta vista inmersiva, funciona mejor con un fondo de un solo color. Puede ser verde, pero que no, ustedes no utilicen algo verde, sino porque se van a confundir. Entonces, para que funcione mejor, tienen que tener un fondo verde. Tienen que tener un fondo de color verde y así van a estar ¿Mister? Como Jimmy, como, Mister, como yo no tengo Ronnie. Verde. No sé cómo funciona. Mister, no sé, tenemos un fondo acá, pero ustedes tienen un cuadrado, un círculo, ¿sabes? Lo que pasa es que... Los que tienen un fondo redondo es porque desactivaron el fondo verde y no lo tienen. Y los que les aparece un fondo cuadrado es porque tienen habilitado y no tienen un fondo verde. Voilà. Correcto. Ah, vamos a poner aquí a Saroni. Pero yo para estar como Jimmy Ron tenemos que tener yo quiero estar al lado de Jimmy, muévame. Mister, mire, ¿sí? Así parece que estoy sentado en mi silla. Okay, vamos a ver. Voilà, ahí está. Ahora sí. Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí el día de hoy, ¿de acuerdo?
Y nos vemos la próxima semana. Revisen la plataforma para la nueva, el nuevo documento mañana, ¿ok? No se les olvide subir los que me hace falta. ¿Cómo se despide para la clase de francés? Au revoir.